La periodista Pilar Smith relató en su cuenta de Twitter un hecho delictivo que le tocó vivir a su hijo. El joven estaba en una cafetería cuando una mujer lo empujó, abrió su mochila y le robó el celular. Horas más tarde, la periodista activó en una computadora el rastreador de GPS del equipo y descubrió que estaba en un local de telefonía del barrio de Once. De inmediato, hizo la denuncia en la policía, informó la ubicación, pero las autoridades le indicaron que no podían actuar sin la orden del fiscal. Es una vergüenza. No podemos seguir así. Estoy indignada porque hice la denuncia, pero no pudieron hacer nada porque necesitaban la orden del fiscal. La justicia en nuestro país tarda demasiado. El teléfono lo doy por perdido, porque ya lo desactivaron. Estaba en una galería, en un lugar que venden y reparan equipos. Las piezas del iPhone de mi hijo las usan de repuesto, expresó ATN Show. Si bien la periodista recibió una pronta respuesta por parte de los agentes de la comisaría 31, que le tomaron la denuncia, la demora de autorización de la Fiscalía Criminal y Correccional N grado 23 a cargo del doctor Marcelo Martín Retes le dio tiempo a los delincuentes de desactivar el celular. Lamentablemente es así, los policías me querían ayudar y desbaratar el local, pero sin la orden no podían hacer nada. Cuando llegó la orden, ya era tarde, reiteró. Acá haciendo la denuncia, muy amables los de arroba policía barra baja ciudad, pero mucho no pueden hacer. Igual el celu de mi hijo ya lo deben haber desarmado. Qué triste vivir así. Cuando pasara, lo veremos. Pilar Smith, arroba Pilar Smith, 16 de enero de 2019 Pilar Smith advirtió que son muchos los robos que ocurren con esta metodología y que hay una red detrás encargada de vender las piezas de los equipos robados. Es muy difícil solucionar este tema porque cuando la policía va al local, no tienen forma de demostrar que ahí venden partes de teléfonos que fueron hurtados, sostuvo. Muchas personas me contaron que pasaron por lo mismo que mi hijo. Tenemos que estar más atentos, cuidarnos más, tomar medidas preventivas, llevar la mochila adelante. Punto. La inseguridad nos obliga a tener ciertos recaudos, pero evidentemente la justicia no pude tardar tanto, sentenció.